Pensiones e impuestos. Acaba de publicar la COE un informe por el cual España, el año 2050, será el segundo país más viejo del mundo y tendrá una tasa de 73 pensionistas, creo que es, por cada 100 personas. Es decir, una tasa de todo inasumible. Bien, eh, es curioso que si uno revisa. Las ideas de nuestros políticos sobre el tema de las pensiones son las mismas que la OCDE, que es alertar de que peligran, está muy bien, peligran, y entonces nos van intentando convencer, y no con cierta falta de razón, de que nos tocará trabajar más años y cobrar menos. La cuestión de plantearse una política familiar a largo plazo, de manera que, por ejemplo, incentive que la pirámide poblacional, que en España es una pirámide absolutamente infumable porque es inversa, se vaya a convertir en normal, eso ni se lo plantean porque es muy a largo plazo. Y claro, a largo plazo un político, ¿dónde estará él? No? Es decir, ya no mandará, a mí qué me importa. Pero curiosamente ese es el tema. Y si rascas un poco más, empiezan a lanzar la idea todos. De que hay una posible solución, de que, los, de que las pensiones no peligran. Hombre, que no peligran eh, totalmente no tengo dudas, porque nueve millones de votos no los desprecia cualquiera. ¿eh? El problema es que sean tan birrías que no, que no, que no den para más. ¿no? Ahora están planteándose la cuestión de poner un impuesto especial. ...para poder pagar las pensiones... ...cara, imaginaos... ¿eh? ...73 pensionistas por cada 100 personas... ...¿qué impuesto tendrá que soportar la persona... ...para poder aguantar el pensionista?... ...es decir, absolutamente inabarcable... ...y eso es lo máximo que piensan... ...la opción de poner un impuesto... ...diríamos, para que no les pile el toro... ¿eh? O, ...o que les pille la igual... ...pero en fin, ya lo iremos viendo. No entiendo nada... ...¿por qué en esa vieja Europa cada vez más vieja incluso por sus habitantes, nadie se plantea que una manera de, de asegurar las pensiones es que la economía sea pujante. Y la manera en que la economía sea pujante no es precisamente poner impuestos pagar a, para pagar las pensiones, sino bajarlos eh, grandemente para impulsar la economía. ¿Alguien me lo explica?